Antes de todo, muchas gracias por la invitación y también por las palabras de Leandro y por la recepción aquí hoy. Yo me recordaba cuando llegaba a esta casa que participé de la inauguración aquí, de este espacio, ¿no? Y que afortunadamente estoy aquí también para hablar con todos y más do que todo, dialogar. Nosotros tenemos como profesión la palabra. Y la palabra para mí es una palabra siempre del diálogo. Y esto que me parece, me toca hablar con ustedes, dialogar, antes de más nada. Es una satisfacción siempre hablar del asunto y hablar del asunto con gente y países que trabajan la cuestión de la palabra, de la edición, de manera bastante inteligente y con tradición. Esto me parece que es el caso más, incluso el caso de Argentina, do que mismo en Brasil. Y los problemas que yo pensé en exponer aquí para todos, se tratando de de cursos que está formando profesionales y al mismo tiempo que cuenta con excelentes profesionales, es un tema que muchas veces nosotros nos olvidamos de hablar y muchas veces nosotros no queremos hablar, que es justamente los impases, las cuestiones que a mí me parecen más fundamentales para el papel del editor y el papel de la actividad editorial en nuestros días. Por eso cuando Leandro me pasó su idea de hacer cuál lector, cuál libro, o existe el futuro para el libro y la lectura. Esas cosas todas me pasaron por la cabeza como una reflexión mismo a respecto de qué es la actividad editorial y cuál es el papel del editor, antes de más nada. Porque esto está se cambiando y es esto que quiero hacer una demostración para todos. Cuando a mí me encanta el tango, siempre me gustó, mismo antes de conocer Argentina. Y veniendo hoy en el vuelo, siempre con el audífono, y me calló una cantante que me gusta mucho de Uruguay, Malena Muyala, que cantando Malevaje, ¿no? Y dice, esto muchas veces, esta letra podría ser la letra de los editores hoy, ¿no? Es una, con toda la angustia de la pérdida, de a dónde voy, ¿no? A dónde estoy, quién soy, ¿no? Esas cosas todas me llamaron la atención un poco del tema de hoy, de manera muy coincidente. Pero yo hice un texto que, disculpa, puede ser un poco aburrido al leerlo, pero hice un texto que me parece poner las ideas un poco como yo pienso, de manera un poco más ordenada, lo que puede facilitar nuestra conversación, ¿no? Entonces, voy a leerlo y hacer algunos comentarios. Para abrir el texto, yo quería poner antes de más nada mi posición al respecto de lo que yo pienso de de las publicaciones, de la palabra, de la literatura, de todo lo que nosotros producimos en cuanto como autores y como editores. Hay un grupo chileno de la revista literaria Casa Grande Chilena, no sé si lo conocen, que tiene una actividad muy interesante, a mí me encanta, que es la actividad de hacer bombardeos en ciudad verdaderamente que sufrieron en algún momento bombardeos aéreos, y bombardean estas ciudades con poemas. Y pasan mucho tiempo de las avionetas jugando poemas en estas ciudades bombardeadas. Hicieron esto en muchas partes del mundo. Y tiene un lema que dice, una nube de palabras suspendida en el aire no cambia la historia de una ciudad, pero ayuda a darle sentido. Yo creo que esto es algo que nosotros hacemos, dar sentido un poco a las cosas. Y
En este, con este pensamiento es que yo intento poner mi posición al respecto del, de la primera pregunta que Leandro me envió. ¿Cuál lector? Y si existe o existirá en el futuro. En libro publicado en 1991, Roger Chartier, uno de los más completos historiadores del libro y de la lectura en nuestro tiempo, nos hace una interesante reflexión acerca de las orígenes culturales de la Revolución Francesa. Uno de los capítulos más provocadores es cuando Chartier cuestiona: ¿será que los libros hacen revoluciones? Al responder a esta pregunta, el autor recorre por un camino en que demuestra que no solamente las ideas innovadoras contenidas en los libros y que expresaban el pensamiento de los grandes del iluminismo serían las responsables por, entre comillas, conquistar la mente, las mentes de las personas, moldeando su forma de ser y propiciando cuestionamientos. Más do que el contenido avasalante de la reflexión filosófica moderna e iluminista, Chartier demuestra que la desacralización de la lectura fue factor decisivo para las transformaciones intelectuales y afectivas que provocaron la súbita y radical ruptura con la monarquía absoluta. ¿Y cómo ocurrió esta desacralización de la lectura? El primer hecho histórico a ser anotado por nosotros es la cuadruplicación de la producción de libros en los primeros 80 años del siglo XVIII, reflejada en la inmensa oferta que se pasó a tener con el aparecimiento de la industria editorial, que proporcionó una circulación jamás vista del material impreso. Con esta oferta, multiplicáronse las bibliotecas privadas y surgieron nuevas formas de accesar el libro y la lectura, como recuerda Chartier, con los cabinets de lecture, o gabinetes de lectura, creados por los libreros en 1760, que alquilaban libros a precios populares para los lectores que no podían comprarlos, adquirirlos. El movimiento nuevo que asoló la sociedad francesa en los últimos decenios del antiguo régimen fue el incremento del gusto por la lectura y que se cambió en verdadera hambre de lectura que tomaba todos los segmentos de la sociedad francesa en la época. Pero Chartier avanza en su análisis y demuestra cómo este cambio, proporcionado por la oferta abundante de nuevos libros y de autores, ha modificado de manera muy profunda no solamente el hábito y el gusto de la lectura, pero cambió profundamente la manera de leer de las personas. La antigua práctica tradicional de lectura, donde el lector era el jefe de la familia o el jefe del grupo que o escuchaba leer en voz alta, significaba un mundo donde el libro era reverenciado y la autoridad era respetada. La multiplicación de las más variadas formas de impresión en escala industrial, del advenimiento del libro de bolsillo, de la difusión de la literatura o de la baja literatura, no nos olvidemos que en este momento surgen los libros, la colección Bleu, ¿no?, donde los libros no solamente eran hechos de manera un poco más sencilla, pero también había toda una literatura conocida como la baja literatura más popular. La eclosión también de los periódicos diarios, de las revistas, de una suerte de impresos
Todos esos impresos muy pasajeros que no se quedaban en las estanterías y que provocaban o que Chartier ha llamado del cambio más espectacular del mercado librero. O sea, el declinio leviano, pero a escala muy fuerte, de los libros religiosos. La pregunta, después de esta explanación, sería: ¿qué tipo de lector esta nueva onda del siglo XVIII francesa ha provocado? Y ahí voy a leer un pequeño trecho, parte de la conclusión de Chartier en ese mismo libro, que es importante para todo el raciocinio. El nuevo estilo de lectura demostraba muchas características que o distinguían de las prácticas tradicionales: a mayor movilidad del lector delante de los textos más numerosos y menos durables, la individualización de la lectura, cuando en esencia ella se cambia como un acto individual y silencioso, teniendo hogar en un ambiente privado. La religión, siendo desligada de la lectura, que pierde su carga de sacralidad. Una relación comunitaria y respetuosa con el libro, constituida de reverencia y obediencia, dio lugar a una forma de leer más libre, más casual y más críticas. Cierro las comillas. Objetivamente, las transformaciones en la práctica de la lectura revelaban una modificación más amplia de toda la sociedad francesa y se mezclaba y se interrelacionaba principalmente cuando desarrollaban actitudes críticas, libres de los lazos de dependencia y de obediencia que estaban subyacentes a las representaciones anteriores de la lectura. Me parece muy interesante pensar que este giro, este cambio de las prácticas sociales de la lectura en la modernidad del siglo XVIII tenga sido uno de los primeros movimientos de acceso a lectura con escala de política pública que hoy intentamos practicar. Esta transformación en los paradigmas del acto de leer y que se afirma como un movimiento que ha influenciado todo el mundo occidental, nosotros podríamos clasificarla como una conquista de la autonomía, de la independencia de nuevos lectores y por nuevas formas de mediación de la lectura. Los franceses, en facto, pienso yo, realizaron un cambio cultural, un cambio educativo y un cambio social que objetivamente aproximó la lectura de una inmensa gama de la población del periodo que estaba alejada de este acto por la práctica social de la lectura hasta entonces existente. Muy bien, ustedes que me acompañaron hasta ahora, podrían se preguntar, ¿o qué las orígenes culturales de la Revolución Francesa en el siglo XVIII tiene a ver con nosotros, ¿no? Habitantes y sobrevivientes, ¿no? De este modernoso siglo XXI. Pienso que estas reflexiones nos llevan a recordar los bienvenidos valores humanistas y de emancipación de la Revolución Francesa. En este apresurado siglo XXI, que aún carga en la América Latina las marcas de la colonización, de la sociedad esclavocrata y de la cíclica sumisión que imponen la subalternidad y formas diferentes, pero permanentes, de dominación a mayoría de nuestros pueblos. Yo escribí en 1989 una de las primeras
libros importantes de la editorial de la UNESP, de la universidad que yo estaba. En 1989, haciendo una presentación de un compendio de la enciclopedia de Diderot y de Lambert, que como todos saben es una obra de referencia del iluminismo, que a pesar de todo no había como dejar de ser iluminista del Brasil del siglo XX. La lectura de este libro de Chartier, de los orígenes culturales de la Revolución Francesa, mi constante reflexión sobre las políticas públicas pelo el desarrollo del libro y de la lectura en el Brasil y el mundo iberoamericano, me remete para un número considerable de situaciones, conjunturas, conceptos y acciones políticas que apuntan para el enorme retraso que aún cargamos en esta área y en nuestros países, y de cuánto aún estamos distantes de una situación de ruptura y avance que la Francia vivenció como país en relación a la lectura y la escritura hace más de 200 años. Yo entiendo, es importante refletir también que mientras tanto entender nuestra historia y nuestros retrasos no significa afirmar que nuestros países no han caminado, a veces de manera hasta muy rápida, para criar y preservar lectores actuales y futuros. En nuestra América estamos frente a una revolución digital en marcha hace pelo menos 15 años y al mismo tiempo convivimos con niveles de analfabetismo absoluto y funcional, de población iletrada y ausencia de lectores tan importantes cuanto na Francia hace 200 años. ¿Cómo pensar y agir en cuanto ciudadanos, en cuanto profesionales del libro y de la lectura, en cuanto gestores de políticas públicas, de frente a este cuadro de gran complejidad y que nos lleva a la cuestión, ¿existe futuro para el libro y la lectura? Quizá la primera cuestión a ser respondida sea entender cómo y por qué empezamos a escribir y a leer. Hay muchas interpretaciones, como sabemos, en varios campos de las ciencias humanas, en la lingüística, y más recientemente la neurociencia tiene mucho a decir al respecto. Pero me agrada, y como ya tengo 60 años, puedo decir cosas que me agradan. Me agrada pensar como el escritor y investigador español Constantino Bertolo, que en su libro La Cena de los Notables sobre Lectura y Crítica, de 2014, hace una afirmación que me gusta. La escrita nació, podemos afirmar, vinculada al poder. Embora nosotros gostemos de pensar que fue creada para dar voz, honor y acogida a la memoria. Si nosotros ecuacionamos todos los impases actuales de la escrita y de la lectura, y hacemos, si fuimos a hacer una traducción en los problemas y en los interrogantes sobre el futuro de la edición, de los editores de dos libros, nosotros fatalmente tendremos que pensar en el contexto global de las transformaciones que el acto de leer y de escribir está pasando, y de cuánto registrar y preservar para recordar y dominar el miedo del olvido y de la pérdida, continúa siendo uno de los más importantes instrumentos de preservación de poder y de la dominación creados por la civilización humana. En esta disputa por el poder sobre la información y el conocimiento, no existe una historia lineal de absoluta hegemonía de dominadores sobre los dominados. Al revés, en muchos periodos del mundo occidental, como la ya citada Revolución Francesa del siglo XVIII, este poderoso instrumento que es el dominio de la escrita, que preserva, guarda, critica,
raciocina, establece sentidos y significados entre los que dicen y los que hacen los hombres, asume carácter progresista, subversivo, corrosivo, en relación a las instituciones tradicionales y grupos oligárquicos aferrados en el poder. En este momento tenemos avances en la capacidad lectora, aumento significativo del número de lectores y mayor alcance del carácter crítico de la sociedad como un todo. En esos periodos crecen la circulación de los autores y de los vehículos y soportes de la escrita, tornándose la actividad literaria y la lectura de corriente, como los ensayos, parte fundamental en el desarrollo civilizatorio de estas sociedades que de manera invariable están en proceso de crecimiento social marcado por la adquisición de derechos. Estos periodos son, en los últimos 100 años, también invariablemente periodos de conquistas democráticas y de libertades individuales y colectivas. No fue y no es diferente en nuestra América Latina. Y hoy, estos avances, iniciados após el último ciclo de las dictaduras militares que duraron hasta los años 80, tiene la comprensión de que la lectura es un derecho humano que es la llave de la ciudadanía para todos los otros derechos en la área de la información y del conocimiento. Organismos internacionales como el PNUD, la UNESCO, la OEI y otras instituciones latinoamericanas desarrollaron teorías de desarrollo que iban más allá de aquellas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de los países pasa a ser comprendido como algo que va más allá de las conquistas materiales y conceptos como la libertad y la dignidad de las personas, la cohesión social, la construcción de sociedades democráticas y participativas, el desarrollo sostenible. Todos estos se cambian para valores y objetivos intrínsecos a los programas de gobierno y pasan a ser reivindicaciones cada vez más presentes en nuestras sociedades. Fue en este nuevo contexto de desarrollo político de nuestros países que se fundamentaron en los últimos 10 años los planes y programas de inclusión cultural y la implantación de políticas inclusivas, incluyentes de lectura, los planes nacionales de libro y lectura. Es cierto que en este contexto es diferente en cada país. Sin embargo, el cuadro general que podemos observar hoy en la América Latina, España y Portugal, es radicalmente diverso de lo que observamos hace 10 años. Los innumerables planes nacionales de lectura en sus diversos nombres y modalidades, a pesar de los reveses de frustraciones, van a encuentro de este nuevo objetivo de desarrollo social y económico en nuestras sociedades. El derecho a lectura se impone y el número de lectores ha crecido en muchos países de la región. En 2012, solamente para citar un ejemplo, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CELAL, presentó el resultado de estudios comparativos de lectura en 6 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Y reveló que, sin embargo, hay muchos problemas, pero los índices de lectura están aumentando en la América Latina. La investigación demuestra que más de la mitad de los habitantes de los 6 países investigados no tiene el hábito ni el gusto de la lectura. Pero si hacemos una comparación de los niveles de lectura con el pasado reciente, la relación entre el lector y el no lector
en el conjunto de la población de estos países es positiva para la lectura. En relación a la lectura de libros, el estudio presenta a Argentina en el tope de la lista con un índice de 55%, seguido por Chile, 51%, Brasil, 46%, Colombia, 45%, Perú, 35% y México, 20%. El sector comparativo a España, como referencia en el estudio, a donde el índice es de 61%. Este y otros estudios, más recientes incluso, apuntan para el crecimiento del número de lectores en la región. Con esta larga reflexión, me gustaría asignar, marcar con ustedes que el punto que yo considero nuestra más grande fortaleza, la perspectiva de que tendremos lectores en el futuro, que es justamente la creciente concientización de que la lectura es un derecho y que no solamente en el nivel simbólico, pero en el nivel de la sostenibilidad de la vida en la sociedad contemporánea. La noción, la idea de que dominar completamente, plenamente el acto de leer y escribir es algo que cada vez más se percibe como fundamental y más do que un valor, es una necesidad del presente y del futuro. Evidentemente, como todo derecho y como todo acto democrático que busca las oportunidades de igualdad en una sociedad de disputas y de dominaciones, ni un proceso es un proceso lineal y no habrá avances sin la permanente movilización de la sociedad que desea niveles civilizatorios mejores do que este que vivenciamos hoy. Fue justamente pensando a partir de este punto que en caso de Brasil nosotros desarrollamos desde 2006 el Plan Nacional de Libro y Lectura, basado en la convicción de que ese plan debería ser un inductor de políticas fomentadoras de la lectura en todos los municipios de Brasil. En un proceso constante de movilización de la ciudadanía que trabaja con cuatro ejes norteadores del plan, que sea la democratización del acceso al libro y la lectura, la formación de mediadores de lectura como fundamentales en el proceso de formación de nuevos lectores, el fomento al valor simbólico del libro y de la lectura y el apoyo al desarrollo de la economía del libro, entendiendo esta economía desde el autor hasta el librero. Entendemos que el desarrollo de este cuadro de la política pública que tiene, en caso de Brasil, la plena asociación y vigilancia de la sociedad organizada será el conductor, en caso de Brasil, de la formación de nuevos lectores. Y les cuento que datos muy recientes confirman esta tesis que nosotros trabajamos por 10 años. El último estudio, Retratos de la Lectura en Brasil 2015, apunta para el crecimiento del número de lectores y es resultado directo de las inversiones públicas y privadas en los últimos años pasados, basadas en las directrices del Plan Nacional de Libro y Lectura. Entre los años de 2011 y 2015, hubo inclusión de 16 millones de personas que se tornaron lectores en Brasil. Estamos hablando de números que, si comparados a un país, sería, por ejemplo, un Portugal y medio. Todo ese contexto de veracidad, afirmación de que el dominio de la lectura y de la escrita hoy y mañana es bien absolutamente necesario al ciudadano para que él pueda se constituir como ser social y económicamente viable en la sociedad contemporánea, en nuestro punto de vista, está cada vez más presente cuando se habla de libro y lectura. La pregunta
si tendremos lectores. Yo entiendo, por lo tanto, que la respuesta es afirmativa y hasta impositiva. Y la pregunta de cuál es el lector que tenemos hoy, yo entiendo que cada vez más sus características son las características del ciudadano contemporáneo, preocupado con sus derechos y con su formación personal y profesional. ¿Y por qué yo pienso así? Porque si observamos las motivaciones que llevan hoy el individuo a leer, en la misma pesquisa, la misma investigación, Retratos de Lectura del Brasil 2015, observamos que 36% de los motivos que llevan el individuo a leer están relacionados a las cuestiones de formación y crecimiento profesional, y 25% al gusto mismo por la lectura. O sea, estamos hablando que 61% de los que se declaran lectores, en 61% los motivos que llevan al lector a leer un libro están vinculados al su desarrollo de su vida y de su bienestar. Paro por aquí en relación a la cuestión del futuro y a la lección del lector de hoy. El segundo punto, algunas conclusiones, que son conclusiones siempre en construcción. El futuro del libro y de la lectura. Cuando pienso en este tema, me viene a mente aquel monumento que tiene Inglaterra, el Stonehenge, que hasta hoy, con todo el desarrollo de la ciencia, nadie sabe lo que es. Me parece algo que nosotros conocemos y nuestras conclusiones a respecto del asunto. Pero mi primera conclusión es que sí, nosotros tenemos lectores, señores editores presentes, libreros presentes y futuros editores, y que existe futuro para el libro y la lectura. Pero muy cuidado, o como escucho de algunos amigos españoles, ojo, ojo. Esto no significa que la industria editorial y el comercio librero, como lo conocemos hoy, esté garantizado como negocio. Y que, de la misma manera, las prácticas de lectura, como nosotros las conocemos hoy, van a mantenerse. Como escuché año pasado de mi amigo Roger Chartier, aquí tan citado, porque me gusta mucho, en una palestra en octubre de 2015, habló Chartier, con todo el respeto que tengo por Humberto Eco, el libro puede morir. No iré aquí a hacer una explanación al respecto de las razones de Chartier, cuyas razones que hice la exposición. En su palestra yo estoy bastante de acuerdo. Pero comprendo esta afirmación de que, extiendo esta afirmación de que el libro puede morir a las implicaciones de que en verdad nuestro derecho a la lectura puede morir, de que nuestras sociedades democráticas que buscan la inclusión y la igualdad puede morir. Y junto a ellas irá el libro en cuanto objeto que fue elevado al símbolo de la lectura crítica, instauradora de procesos de emancipación y de ciudadanía. Pero como parte de la compleja, de la entrañada red cultural que involucra toda la actividad humana y la lectura en particular, no es solamente en los aspectos políticos, económicos y sociales que nosotros debemos nos preocupar cuando hablamos del futuro del libro y de la lectura. Hay otros obstáculos y desafíos que necesitamos comprender y enfrentar. Entre los varios desafíos que yo podría debatir aquí, yo pensé en dos, y el primero es justamente reflexionar sobre el papel de las empresas editoriales
y el papel de los editores en el mundo contemporáneo. Sabemos todos nosotros que esta no es una actividad fácil en nuestro tiempo, porque implica elecciones que van a definir nuestra permanencia en cuanto mediadores de la producción autoral con el lector. La pregunta que me hago con frecuencia en los últimos años me inquieta cada vez más. La mayoría de los editores o publishers aciertan al cambiar la sala del consejo editorial por los salones de las bolsas de valores. En la imagen muy feliz que fue escrita por un director de la feria, un antiguo director de la Feria del Libro de Frankfurt hace muchos años, el Peter Weidehas. Yo soy editor hace muchos años. Yo estoy en la edición universitaria desde 1988 y gestor de políticas públicas de lectura y biblioteca desde 2002. No me recuerdo cuándo y cómo yo he incorporado en esta ya larga caminada la idea de que la centralidad de la actividad editorial reside en su catálogo, que nosotros construimos en nuestras casas editoriales. Yo costumo decir, a ejemplo de otros amigos editores, que la mejor tarjeta de presentación de un editor es su catálogo. Pero quizá por mi formación siempre vinculada al social y al colectivo, yo también comprendo que el mejor catálogo será aquel catálogo que va a buscar y atender a sus lectores en primer lugar. Atender a los lectores no es apenas publicar el obvio o el más fácil, pero aquel texto que la reflexión editorial apuesta o concluye que necesita ser debatido en aquel determinado momento histórico de su país, de su ciudad, de su región. No hay casualidad en los sucesos editoriales o en el caso de la obra que, a pesar de la baja venta, influye fundamentalmente en los rumbos de un determinado tema en debate en la sociedad o en las comunidades, sean las comunidades intelectualizadas o no. Dentro de la actividad de ser editor, encuéntrase la inalienable capacidad de sentir su tiempo, de reflexionar sobre su tiempo, por intermedio de la construcción de una interlocución que viene de muchas mentes, de muchas bocas, de muchos autores. El editor, al hablar de sí mismo y de su comprensión del mundo por intermedio de su catálogo, es un trabajador de características muy propias, muy particulares. Influenciador de pautas de debates y muchas veces fundamental para la construcción del pensamiento y de la arte que se pone como hegemónica, o mismo articuladora de la resistencia contra esta misma hegemonía. Las hogueras de libros y las tiranías buscan justamente no solamente el ataque a la inteligencia, a la libertad de pensamiento, pero atinge también esta poderosa arma de construcción de civilizaciones libres, que es la organización democrática del pensamiento reflexivo y de las artes. Es justamente cuando están juntos la creación, autor, y el soporte adecuado de vinculación del objeto creado, el editor, que ellos pueden influenciar de manera extensiva e intensiva la sociedad. Construir un catálogo, por lo tanto, no es solamente coleccionar publicaciones justapostas,
pela ânsia imediata de vendas, pelo charme de la moda de las listas de bestsellers, alimentando el glamour de esta profesión tan mediática como es la nuestra. Hoy, algo tan común en la superficialidad de los contenidos de las prácticas de marketing. Pero es una actividad de fines o de finalidades de la producción académica, científica, cultural y artística literaria. Lo que les digo es que hablo a ustedes es que está en juego hoy. No es solamente el contenido construido por el autor, pero cómo este mismo contenido se presenta para el potencial lector, inseriéndose aún en el diálogo de contenidos paralelos o antagónicos a él, integrantes del menú editorial de cada casa publicadora. Este, evidentemente, es el mundo ideal de la edición y de la misión de los editores en el mercado de la cultura, como veo y como fue practicado en la historia por grandes y fundamentales profesionales del libro. Entiendo también que cumplir este trabajo como editor y publisher es hoy una decisión profesional decisiva para la existencia, para la permanencia de los editores en el mundo futuro. Pero, desafortunadamente, en el mundo de las grandes concentraciones económicas y de la sociedad del espectáculo, como describió y escribió Mario Vargas Llosa, por ejemplo, lo que tenemos constatado de manera muy expresiva es la distancia de este tipo de editor y de este tipo de editora, de editorial. Basta mirar el cuánto de libros de bajísima calidad literaria, verdaderos espantarios de lectores, inundan nuestras ferias de libros. Entiendan, hablo aquí de calidad editorial accesible a todos los tipos de lectores, y no de escrituras exóticas o inatingibles, formuladas apenas para grandes y exclusivos lectores. Yo estoy hablando de calidad en todo su gran espectro. El fato cultural es que enfrentamos hoy algo nuevo en el mundo contemporáneo. En su provocador libro, La civilización del espectáculo, Llosa comenta que la tendencia natural y saludable del ser humano es buscar una vida alegre, liviana, que busque su pasar bien. Pero el fato de la sociedad contemporánea elevar este estado a un valor supremo de la civilización provoca, por otro lado, lo que él llama de banalización de la cultura, de la generalización de la frivolidad en el campo de la información, a proliferación del periodismo irresponsable, del chisme y del escándalo. Para quien trabaja con literatura, con la escrita de diseminación del conocimiento y de la información, escribir y publicar en el mundo dominado por la lógica del espectáculo es una especie de remar contra la corriente. Nosotros avanzamos, pero el esfuerzo es enorme, permanente y muchas veces encarado como inútil, dada a avasalante fuerza contraria que, por otro lado, parece a todos nosotros natural, parte de la naturaleza humana. Es verdad que este problema es antiguo, pero hoy se presenta superior. Si examinamos la historia del libro y de la edición, seguramente vamos a encontrar la tensión permanente que marca esta actividad cultural y social, la frágil frontera entre preservar y divulgar la literatura, la información y el conocimiento, versus el confronto con la realidad del mundo cada vez más oligopolizado de la edición, del comercio, de la distribución, demasiadamente marcadas por reglas y valores inversamente proporcionales a aquellas que generaron el trabajo autoral.
lo que lamentablemente llamamos de mundo real en la sociedad contemporánea. La regla, o que vale, es la regla de lo que es más lucrativo. O mejor, de lo que es más inmediatamente lucrativo. Es altamente inflamable la mezcla entre la sociedad de espectáculo descrita por Llosa y las reglas del mercado actuales que pautan la oferta que llega al público lector. Y en la mayoría de las veces encarcelan las posibilidades de desarrollo autónomo y libertario de la autoría, de la literatura, del texto informativo y de la bibliodiversidad. Históricamente nosotros trabajamos como un péndulo que se movimenta sin la constancia del ritmo que se espera de un objeto mecánico movido por las leyes de la física. Pero tal cual un péndulo errático, pasamos do excelente para el peor libro de manera abrupta, construyendo catálogos accidentados y marcados por las conveniencias de la conjuntura y no por la premisa que debería manejar todas las acciones editoriales, o sea, la excelencia, el compromiso con el mejor y el foco únicamente en aquel para cual toda la cadena productiva se mueve, del autor al editor, o sea, yo estoy hablando del lector. Porque cada vez más encuentro lectores que piensan en el autor, que piensan en sí mismo, y desconocen al lector. No saben para quién publican. No saben por qué publican, por lo tanto. Este fenómeno contemporáneo es un factor que se pone objetivamente contrario a la creación de un futuro de lectores plenos y a la permanencia del libro como lo conocemos hoy. Y yo entiendo que este problema que involucra a la industria editorial y sus profesionales es más grande do que el segundo problema que voy a exponer de manera muy sintética aquí, que son las nuevas formas de escribir y de leer na textualidad electrónica, que es un termo preciso de Chartier para los nuevos soportes de la lectura. Y así voy caminando para el final. En esta nueva textualidad, nosotros podemos observar modificaciones cada vez más profundas y complejas, que va a incidir en el proceso de la escritura y de la lectura, modificando objetivamente la relación entre el autor, el modo de editar y sus lectores. En caso de mi país, que pueda hablar mejor, las TICs y la lectura digital están dejando de ser una cuestión apenas teórica, solamente teórica, y comienzan a tener bases reales de sostenibilidad y permanencia. Se puede observar la veracidad de esa afirmación por los datos del Comité Gestor de Internet en el Brasil, publicados en 2014. En 2013, 43% de los domicilios brasileños poseían acceso a la Internet. 89% de los niños y adolescentes de 10 a 15 años entrevistados utilizaban computadoras. 85% afirmaron ya haber utilizado la Internet principalmente para actividades escolares, en el caso 90%. Para allá de los games, es también significativo el interés en las redes sociales. 78% de niños y jóvenes entrevistados utilizaban el Facebook, entre otros websites. Por otro lado, aún en la misma pesquisa e investigación Retratos de Lectura en Brasil 2015, nosotros constatamos un dato muy interesante y que para mí es prometedor. 81% de los lectores son usuarios de Internet, en contraposición a los 63% de la población en general. O sea, los que leen incorporan más la Internet y el acceso virtual do que los que no leen. Eso nos da la dimensión de lo que aún podemos alcanzar en el mundo de la textualidad electrónica y de cuánto es errado, es un error pensar, en mi punto de vista, las análisis que apuntan una incompatibilidad
entre la permanencia de los soportes tradicionales y los soportes innovadores de la lectura. En verdad, pienso yo, los lectores tienden a incorporar tecnologías y hacen uso de todas ellas en su hábito de leer y de vivir. Me parece cada vez más que son los productores de los diversos soportes los que crían las incompatibilidades, no sus lectores. Pensar con estos datos y conclusiones es tener la conciencia que en las amplias posibilidades de lectura que tenemos hoy, el libro es apenas parte de la revolución digital. En verdad, nosotros podemos identificar rápidamente por lo menos tres grandes modalidades de esta revolución. La primera sería el libro tradicional digitalizado, que se transforma en un soporte diferente del original. El segundo, la creación de obras digitales multimedia basadas en textos e imágenes. Y el tercero, la circulación de textos que expresan escrituras de redes y que ejercen hoy papel importante en la comunicación entre las personas. Como recuerda nuevamente Chartier, hay una modificación en las publicaciones digitales que buscan y justamente van directamente en la estructura del libro mismo, pero nosotros seguimos a utilizar expresiones familiares al códex, no a las nuevas tecnologías. Seguimos utilizando libro, página, nota, tapa, contra tapa, etc. Na verdade, todos esses pontos que são identificáveis e conhecidos no viejo livro de papel adquirem outros formatos e identidades no mundo digital, a começar por página, que não se gira, pero é manipulada a partir de toque digital e se desliza como antigo rollo. Não? Todo isto, nós estamos muito mesclados com as novas denominações, que são viejas, em verdade. A forma de leitura, que é precedida por a forma de la escritura digital, encontra três questões que eu considero centrais neste cambio estrutural. Como mantener la identidad literaria donde los textos pueden ser móviles? O sea, ¿cómo mantener un único escritor cuando podemos hacer justaposiciones de nuevos textos y autores? Y estos mismos nuevos textos y autores ya recompuestos a ser parte nuevamente del mismo texto original, porque se pone nuevamente en la circulación en el universo digital. El segundo punto, ¿cómo mantener la autoridad moral y o científica del libro cuando hay innumerables lecturas y fuentes alternativas en el mundo digital? Tercer punto, ¿cómo preservar maneras de leer con fuentes diferentes y lecturas no lineales que son unidas únicamente por el tema de la obra? Yo prefiero pensar que cualquier que sea este futuro va a continuar dependiendo de buenos autores y de buenos editores de formatos y textos adecuados a diversidad cada vez más grande de lectores en este mundo cada vez más complejo y multifacético y crecientemente diverso. Y encerrando, y porque yo entiendo que por más grande que sean los intereses económicos y las nuevas tecnologías que podamos crear en el mundo de la lectura, esta va a continuar siendo una actividad esencialmente humana. Y en estos momentos yo prefiero también pensar, como un autor francés, Jean-Marie Goulemot, que yo tuve la oportunidad de editar en la UNESP, que al hablar de su amor a las bibliotecas, que es el título de su libro, y al pensar en ese libro, en su nieto,
como lector en una biblioteca tradicional, escribe la siguiente frase a su nieto. Yo le deseo también que levante sus ojos de su libro para mirar a una lectora pasar entre las estanterías de la biblioteca y que retome la lectura pensando que la vida vale la pena de ser vivida y mismo soñada. Es esto. Muchas gracias.